Con ustedes, sean todos ustedes bienvenidos a Agenda Regional. Pamela Blas los saluda a esta hora de la noche a través de Canal Telesur, el canal en señal abierta Canal 9 y Cable Club Canal 8. Hoy nuestro equipo de prensa viajó hacia la ciudad de Omate para la audiencia pública porque el día de hoy se cumplía el plazo para que el gobierno regional le entregue las observaciones levantadas de parte del consorcio JNR, las 166 observaciones que Provías realizó al expediente técnico de la carretera Moquegua-Omate. El día de hoy, el gobierno regional en conjunto con el consorcio se pidieron un plazo de 30 días adicionales. Vale decir que este nuevo plazo que le ha dado Provías al gobierno regional se vence el 30 de noviembre, que aún así, entregando el expediente el 30 de noviembre, el gobierno central podría tener el tiempo para presentar la licitación pública, que demora aproximadamente 5 meses antes que concluya el gobierno de Ollanta Humala. De no entregarse el 30 de noviembre, prácticamente se perdería la oportunidad de este presupuesto. Es por eso que es muy importante que el gobierno regional pueda ratificar ese compromiso y sobre todo estar muy pendiente de este levantamiento de las observaciones para que cumplan con lo comprometido. Ojalá realmente esta vez sí entreguen todo el expediente ya con las observaciones levantadas a Provías, quien tiene que realizar la licitación de los tramos pendientes que dejó la gestión pasada. Vamos con las imágenes antes de ir con esta audiencia de lo que el congresista Antonio Ceballos Salinas últimamente no quiere dar o brindar declaraciones, el cual está en todo su derecho. Sin embargo, él dijo el día de hoy, dispénseme, no puedo dar declaraciones. La pregunta es si vamos a dispensarlo todo el mes, todo el año, hasta que termine su gestión, porque si bien es cierto, rehuye de la prensa nacional, ha rehuido también de la prensa local con Wilber Martínez. Ahora Cristian también intentó preguntarle sobre la ley 30-35-53, la ley que ahora, el día de ayer, se ha promulgado. Y resulta que ahora todos los deudores que tengan deudas por sentencias consentidas en la vía civil tendrán que pagar con un organismo que se ha creado al interior del Poder Judicial en un plazo de 10 días para las personas naturales y un plazo de 15 días para los funcionarios del Estado. Y la pregunta que se le iba a hacer es exactamente si él, como en el proceso de filiación que tiene con una familiar, ha pagado, ¿no?, esta deuda o no, simplemente, y si esta ley realmente lo perjudica o no como congresista, porque recordemos que en el artículo 5 de esta ley también indica que no podrán postular a cargos públicos y menos a cargos pues en procesos electorales de ser deudores en la vía civil. Por eso es que si alguien piensa lanzarse a la reelección, alguien piensa lanzarse como congresista y si está inmerso dentro de esta ley, pues primero tendrá que pagar su deuda antes de ser candidato. Vamos con las imágenes, lamentablemente el congresista no brindó declaraciones. Sí, no, déjalo. Por ahora, con toda consideración, dispénsame, no voy a dar declaraciones. Gracias, gracias. Ya está. Dispénsame por ahora, no. Gracias. Bueno, está bien, se puede dispensar al congresista en esta oportunidad, pero ahora está con su seguridad, ¿no? Y lejos de la prensa. No sabe si esta actitud realmente para el congresista le pueda durar toda la vida, a no ser que quiera ir a otros medios de comunicación donde no le pregunten de esta ley ni ningún otro tema que le incomode, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor congresista? En nuestro equipo de prensa ha llegado ya de Omate hace unos minutos y refieren que el personal de seguridad de este congresista le puso la mano, es más, el brazo a la altura del cuello del corresponsal, del periodista.
¿Qué significa eso, señor congresista? Yo creo que respetos guardan respetos y pues usted dígale a su seguridad que lo único que hacen los periodistas es buscar la información y no para que los trate así de esa manera. Si no quiere dar declaraciones, bueno, en sus manos está, el público tiene las imágenes y definitivamente si es que esto de seguir así, lo único que va a hacer es que la gente comience a especular, ¿no? Si usted no da sus versiones directamente. Bien, vamos con las imágenes de la audiencia pública, lo que sucedió el día de hoy en la ciudad de Omate en relación a el tema del levantamiento de las observaciones del expediente de la carretera Moquegua-Omate. De Moquegua, señores consejeros, señor alcalde provincial de General Sánchez Cerro, señores regidores, jueces de paz, ex alcaldes, hombres y mujeres, jóvenes, niñas y niños, señores autoridades visitantes, en esta mañana el pueblo era Moquegua, Omate, Omate, Arequipa. En ese sentido, señor gobernador regional, le damos la bienvenida a esta reunión. Asimismo también quiero exhortar, la participación es abierta, no hay límites, pero sí ordenadamente. Todos quieren expresar su sentimiento, tienen algo que decir. Hace un día, dos, como si de repente se informa a la población. Nosotros, cuando asumimos el gobierno con el presidente en ese entonces regional, Jaime Rodríguez, el empeño era nuestra carretera en el nivel del sur del Perú. Y no, como no decirlo, de Moquegua a Arequipa, tramo de la carretera kilómetro 0 al 153 que es Putin. Sin embargo, nosotros continuamos. Y la fecha 11, cuando se hizo la reunión en este mismo lugar, nos comprometimos de que esta carretera se tenía que levantar las observaciones el día 30, que es hoy día. Pero les quiero decirle que este tema no es político, es técnico. Es técnico, quisiera que lo entienda. No es político, porque la voluntad política se dio en su momento, porque se dijo hasta el presidente de la República, esta carretera va y va a ir. El levantamiento de observaciones. Entonces, acá nosotros y el gobierno regional no estamos escondiendo nada. Sin embargo, posterior a ellos, nosotros hemos dejado Lima. Por otras razones y por las mismas que se hablan en este momento. Y nos hemos podido constituir al gobierno, a Provida Nacional, en donde el señor Torres, el director, nos explicó lo siguiente. Nos indicó de que la Municipalidad Provincial nada tenía que ver con este proyecto. Solamente lo que nos corresponde a nosotros como municipio es hacerle el seguimiento que corresponde y el que venimos haciendo hasta este momento. Es un tema exclusivamente del gobierno regional y JNR, la empresa que ha formulado este proyecto. Entonces, para ello, las cosas quedaron claras. Sin embargo, nosotros como autoridades estamos inmersos, estamos siguiendo. Y nos indicó de que este es un tema técnico. Nosotros, en su momento, la Marceta va a dar lectura de la carta que nos emite JNR. Y nos indica de que por razones muy cercanas a esta fecha, no es posible que ellos estén acá. Vías Nacional, como ente rector, también está trabajando de la mano de la consultora. Y eso es importante decirlo, porque si la consultora, con el gobierno regional, está levantando las observaciones y a su lado tiene a Provías, quien es quien finalmente va a aprobar el expediente, se facilitan los cronogramas de actividades. En ese momento nosotros saludamos y expresamos nuestra congratulación a Provías Nacional por este interés. Y obviamente una preocupación es el tema presupuestal. Se nos dijo, el presupuesto está aquí, no se mueve.
pero también el presupuesto no va a esperarnos toda una vida. Ese presupuesto está pendiente que vengamos con un expediente para que hagamos operativo esos recursos. Si no hay expediente, no hay proceso de licitación, no hay ejecución y no hay recursos. Y es por ello, conciudadanos, yo comparto la legítima preocupación que obviamente se manifiesta con su presencia aquí. Yo en mi rol parlamentario fiscalizador tengo que estar detrás de los funcionarios, autoridades políticas que cumplan debida y oportunamente con sus funciones. Esta no es una carretera cualquiera. Este es un caro anhelo, por no decir un anhelo histórico. Es una responsabilidad política comprometida e identidad integracionista con esta región. ¿No es cierto acaso que estamos marginados? ¿No es cierto acaso que nos resulta más fácil irnos a Arequipa? Vean meramente ustedes la fluidez del tráfico. ¿Cuántos vehículos de transporte de pasajeros van a Moquegua y cuántos van a Arequipa diariamente? Si esta carretera no prospera, es que nuestra región o nosotros como autoridades estaríamos renunciando a una mejor y mayor integración de Omate con Moquegua, que es parte de su jurisdicción. Estuvimos hace 2 meses, estamos hoy y estaremos cuantas veces sea necesario. Todo este expediente envuelto. Y perdimos el tiempo aproximadamente de 3 a 4 meses. Y empezamos a revisar el expediente, efectivamente no existía, se puede decir. Porque se había trabajado, como dijo el congresista, pasaron muchos millones de soles cada uno. O sea, se han gastado 80 millones de soles. Según Provías cuesta 1.800.000. Nosotros desde el primer momento hemos empezado a trabajar este gran proyecto con todo mi equipo técnico y profesional del gobierno regional. No nos hemos quedado, pero sí había un divorcio entre Provías y esta empresa JNR y el gobierno regional, que hemos tratado de juntarnos para poder resolver este problema de este gran expediente. Se dio por culminada la presente reunión, procediendo a firmar la presente en señal de conformidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los tres estamos juntos, se ha presentado el programa de actividades para el cumplimiento de este gran expediente y el presupuesto para este año 2016 está garantizado, señores. Porque ese es el compromiso que hemos tenido hace aproximadamente con ustedes aquí en mismo Mate, creo, 1 mes. Y hemos seguido trabajando, no nos quedamos. Yo acabo de venir de la ciudad de Lima, Arequipa o Mate. Y así es el trabajo que estamos realizando. Lo único que le pido a cada uno de ustedes, ayúdenos a trabajar, ayúdenos a hacer este proyecto. Porque no es fácil, hay que cumplir normas técnicas y legales. El equipo técnico que me acompaña. Regional, profesor Jaime Rodríguez Villanueva. Ahora sí, vamos a iniciar ya con la segunda parte, lo que es la exposición técnica. La tercera parte tendrá... Posteriormente, debo indicar también, el expediente técnico que entregó el gobierno nacional, perdón, el gobierno regional, a Provías Nacional fue, digamos, el expediente en fotocopia. No tenía la firma del supervisor, tampoco contenía la resolución de aprobación. En esas condiciones, Provías no podía realizar el compromiso correspondiente. En esa gestión, en abril del 2015, el gobierno regional suscribió un convenio de cooperación con Provías Nacional, donde la responsabilidad del gobierno regional era entregar el expediente técnico aprobado vía resolución y Provías Nacional la licitación y la ejecución de la obra. Este convenio se vence el 31 de diciembre del 2015, para su conocimiento. Posteriormente, en el mes de mayo y junio,
El gobierno regional contrató a los especialistas de geología, geotecnia, suelos y topografía, y quienes hicimos un avance en general del 20%. Todo pacto. Entonces hemos tenido una reunión de trabajo de 2 días y se ha llegado a lo siguiente, que tan solamente del kilómetro 35 a la 153 se tiene que tener un acta de trato directo con los afectados. Porque si vamos a hablar de un físico legal para el saneamiento, porque le vamos a quitar un pedazo de sus terrenos, va a variar ya su propiedad. Entonces se tiene que sanear ambos lados y eso es muy largo. Y como lo ha dicho el señor, pero para la construcción de esta carretera tan solamente se requiere la firma del acta de trato directo con los propietarios. De esta manera vamos a poder lograr el objetivo central, acabarlo el 30 de noviembre y el expediente técnico total. Para agotar, el arquitecto Percy Fernández. Señoras autoridades, muy buenos días. Población en general, muy buenos días también. Yo solamente quiero encontrar lo siguiente. A la pregunta, en todo caso, del fiscal, es de lo que hemos avanzado. Miren, ¿por qué en realidad el expediente está demorando? Porque, como bien se ha dicho, en el mes de mayo y de junio, los profesionales que trabajaron en el gobierno regional hicieron un trazo. Y ese trazo fue observado por el MTC en Lima porque tuvo algunas modificaciones, tuvo algunas observaciones y fue modificado. Lógicamente, si ustedes dicen por qué, en algunos casos por los radios de curva. Si se entiende que esta es una carretera de orden nacional, se supone que por esta carretera van a transitar vehículos de gran tonelaje. Y si ustedes conocen el tramo que se ha hecho de Torata hacia acá, ¿ustedes creen que va a dar la vuelta un camión o un tráiler por esas curvas? Bueno, eso es un tema de observaciones, eso es un tema técnico. Pero queremos que esas observaciones no se sucedan acá, sobre todo en el tramo de Omate a Arequipa, ¿verdad? Y entonces el Provías observó ese trabajo de mayo y de junio del gobierno regional y dijo, vamos a cambiar el trazo. Y entonces, al cambiar el trazo significa por otras propiedades, por otro tipo de suelo, etcétera, etcétera. Y entonces... Bien, estamos con Daniel Palomino. Tenemos que anunciar desde Canal Telesur que se viene un nuevo programa en esta temporada. Daniel Palomino lo va a anunciar justamente porque es el conductor del nuevo programa en Telesur. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pamela. Buenas noches, ante todo contigo y con todas las personas que siempre están al tanto de Agenda Regional. Y agradecerte por este pequeño espacio que nos das para promocionar lo que va a ser este nuevo programa que retomamos después de muchos años, en verdad. Aquí empezamos. Uh-huh. Hicimos un promedio de casi 8 años, tanto bajo el formato de Tesoros del Baúl como el formato de Hablemos Claro, ¿no? Ahora vamos a retomar el formato de Tesoros del Baúl para llevar un poco de entretenimiento, para llevar un poco de cultura, de música, de mostrar lo que tenemos en Moquegua a través de la señal de Telesur. ¿Cuál es la esencia del programa? ¿Qué contenidos va a tener Tesoros del Baúl en esta nueva temporada? Bueno, la esencia del programa de repente ahora sí ambiciona un poquito más a salir también del territorio moquehuano, un poco en cuestión de entrevistas, de traer novedades para acá, pero básicamente resaltando, y lo principal, resaltar los valores moquehuanos, ¿no? Mostrar lo que todavía creo que nos faltó, porque a pesar que Moquegua parece ser pequeño, chico, pero Moquegua es una tierra que tiene muchas cosas que mostrar, ¿no? Y hay muchas cosas todavía que... poder brindar a la gente a través de las pantallas de las cualidades turísticas, histriónicas, turísticas, musicales, de mucha gente que está tratando de hacer algo nuevo y que Moquegua de repente para algunos resulta ser un sitio muy alejado de la posibilidad, por ejemplo, en el caso de cantantes, ¿no? Entonces, de repente, a través de este programa, ayudarlos en la difusión. Eso es lo que queremos hacer, difundir, ayudar y promover un poco más lo que es el talento de aquí. Y a propósito, mañana se celebra el Día de la Canción Criolla. ¿Se estrena el programa qué día? El día jueves a las 7 de la noche. El próximo jueves. No, a las 9 de la noche, después del noticiero. El próximo después jueves, del programa Agenda Regional, el próximo jueves se estrena el primer sí, programa. Mañana es Día de la Canción Criolla y quiero aprovechar, si me permites, para invitarlos a mi restaurante La Rumba, que justamente vamos a hacer un... Van a estar un músico moquehuanos haciendo
una serenata de la música criolla durante todo el día, y vamos a aprovechar que ahí va a haber bastante gente conocida de acá del medio de Moquegua, artistas conocidos, para tratar de entrevistarlos y poderles mostrar a ustedes un poco de sus artistas que hacen este género criollo. Empezamos con eso el próximo jueves. Bien, entonces el jueves 9 de la noche aquí en Canal Telesur se estrena el programa Tesoros del Baúl, en su primera edición, será con repetición. Programa que empezó aquí en Telesur, programa, ¿no? Que empezó, recuerdo, aquí, ¿no? Y viene con Recargado, cultural, con un equipo de gente que está apoyando. Qué bueno. Y aprovecho para pedir a las empresas, como siempre, Pamela, gracias a Telesur, porque es la primera que nos está apoyando, uh-huh, al prestarnos la señal, como siempre, con los brazos abiertos. Y aprovechar, porque vamos a acudir en su momento a las empresas moqueguanas para que apoyen este programa, que lo único que quiere es promocionar el talento moquehuano. Y el día sábado se repite a la 1 de la tarde, y el domingo 1 de la tarde también. Así en esas dos ediciones. Jueves 9 de la noche en vivo, y su repetición es sábado y domingo, como tú dices, 1 de la tarde, horario familiar. Para impulsar el tema cultural, ¿no? Los talentos, tantos artistas moqueguanos que pueden ser reconocidos, y el tema cultural que Moquegua tanto necesita. No todo es el tema político, el tema de deporte, sino también aquí va a haber un programa cultural que le hace tanta falta a Moquegua, donde retoma Daniel Palomino. Y esperemos que sea todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, y buenas noches. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Estamos con el regidor Richard Domínguez el día de hoy en un informe que realizó a los concejales, la gerente municipal Gina Valdivia, los señores regidores. El regidor increpó a Richard Domínguez, se trata del regidor Oscar Mori, ¿no? Dijo por la falta de seriedad que tienen sus denuncias, que dice que todos son dicen y comentarios en contra de la gestión, y es más, bueno, lo tildó de un adjetivo a través de Radio Expresión el día de hoy, en relación a lo que el día de hoy se abordó, y es el tema de la venta de cerveza en la serenata, ¿no? Y sobre todo el tema del contrato con los artistas. Señor regidor, bienvenido al programa Agenda Regional. Explíquenos un poco si ustedes como regidores han quedado satisfechos con la explicación de la gerente municipal en relación a la serenata. Buenas noches, Pamela, y muy buenas noches también a todos los amigos de Telesur. Sí, este era un tema que ya se ha venido dilatando ya de sesiones pasadas, porque creo que los regidores mínimamente deberíamos tener conocimiento a través de este comité de festejos que se le ha denominado, de todas las actividades que tenía planificada para celebrar este 474 aniversario del pueblo de Moquegua. Y bueno, llegó el día de hoy se ha tocado este tema, vino a exponer la gerente municipal en su calidad de presidenta de este comité, y no han quedado claras muchas cosas. Y creo que lo que más de algún modo ha incomodado a la gerente municipal es de que se ha visto obligada al tema específico de la serenata central, y sobre todo de los aportes y donaciones que vienen realizando todas las empresas privadas. Y efectivamente lo ha hecho de manera detallada, todos los aportes. ¿Se acuerda de alguno de los aportes más importantes? Por ejemplo, la serenata criolla va a costar 30,000 soles, y eso lo va a asumir la cooperativa de Santa Catalina. Luego el corso, que va a más o menos 16,000 soles, lo va a asumir Sao del Perú y otras dos empresas. Uh-huh. Yo te voy a hacer llegar, Pamela, de manera detallada, porque tampoco se nos ha hecho entrega, pero ha quedado para el día lunes a primera hora. Y lo curioso en este informe es de que no aparece el aporte de la empresa Super Concreto. Ante una pregunta que se le hizo, porque yo en el programa vi como auspiciador a la empresa Super Concreto y otras empresas, y que no figuraban en las empresas que habían hecho los aportes hasta el día de hoy. Bueno, la respuesta fue de que efectivamente ya existe este compromiso, pero no se sabe cuánto es el monto. Bueno, porque si es que, como usted dice, figuran en el programa oficial de festejos como auspiciadores, al momento de confirmar su auspicio,
para colocar su logotipo en el programa, ya están dando por lo menos una conformidad que sí van a dar un aporte, ¿no? En todo caso, si no, ¿por qué estarían en el programa oficial? Claro, y entonces se ha quedado de que el aporte, todavía están definiendo cuál va a ser el monto de ese aporte, ¿no? ¿Usted tiene un antecedente de cuánto aportó Superconcreto el año pasado? Hay un antecedente. Ha sido más de 200,000 soles. ¿El año pasado? Sí, se comenta que, y se dice que este año va a ser 150,000 soles, ¿no? Pero ya todas las actividades con los aportes que se han hecho están cubiertas. Uh-huh. Ahora, si va a haber más ingresos, lógicamente va a ser quizás para nuevas actividades, o en su defecto este problema que se ha presentado el día de hoy ante el desistimiento de la de esta empresa que iba a llevar a cabo el certamen de la señorita Moquegua 2015, uh-huh. Se ha desistido. ¿Por qué? El argumento que se ha señalado, y lógicamente han dado después las señoritas o la misma encargada de esta empresa, ha señalado de que este evento iba a ser autofinanciado por el apoyo de las empresas. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando esta empresa, la señorita, no recuerdo su nombre, ha ido a tocar la puerta de estas empresas, ya les había indicado que no podemos dar el apoyo porque ya hemos dado a la municipalidad. Entonces, al verse acéfala sin ningún apoyo, le fue a reclamar a este comité que ya no he conseguido el dinero para el auspicio porque ya se han comprometido con la municipalidad. Y la municipalidad les dijo, como ya hemos celebrado un contrato con usted, usted tiene que cumplir. Y ante esta situación se ha desistido esta empresa y va a asumir todo el comité de festejos el certamen de señorita Moquegua, ¿no? Claro, porque ellos son los que finalmente concentran los aportes, ¿no? Y llegan a esta comisión. ¿Y hay un tesorero? ¿Quién está manejando estos recursos o cómo llegan a la municipalidad? Bueno, en este comité de festejos aparece el gerente de administración tributaria, en este caso el señor Laguna, que seguramente él va a tener que responder si cómo es el manejo, porque lo que se ha quedado claro es que la municipalidad no está ingresando ni un sol, en vista de que todos estos ingresos se están mostrando con los pagos a través de facturas y boletas que se están realizando a las empresas, a las instituciones que están apoyando las donaciones, ¿no? En este caso, seguramente si es que hubiera una situación de algún apoyo económico, nosotros vamos a pedir este informe, ¿no? Entonces, el tercer tema que pareciera que ha incomodado es que les hemos pedido que nos hagan un informe de cuál va a ser la situación de la Serenata Central, que se había señalado en el estadio 25 de noviembre. ¿Ya? Bueno, esto ha señalado que le han entregado ya de manera íntegra, han celebrado un contrato con la promotora Omni Music de la ciudad de Tacna, en la cual pues se va a encargar absolutamente todo el evento de la ceremonia central, de la serenata central. ¿Ya? En el cual yo le he pedido que por lo menos nos muestren el contrato o se nos diga cuánto es el valor de traer a estos artistas. Por ejemplo, exacto, ¿no? Jerry Rivera está por $40,000, pero otros me han dicho que es más de $70,000. Ráfaga está con $25,000. Zona Morales está con $25,000 y los no sé quién, no sé cuántos también con $20,000, ¿no? Entonces, si estamos sacando, estimando más o menos el costo de los artistas, esto supera largamente 250,000 nuevos soles. Entonces la pregunta es, ¿el costo del bingo que se va a realizar va a cubrir el pago de los artistas? O en su defecto, como ya te decía al inicio, es por la venta de la cerveza, ¿no? Entonces yo les hice mención de que por lo menos en este tipo de eventos hablamos de una venta de 1,500 a 2,000 cajas de cerveza. Entonces yo dije que se va a tener que hacer un control de la cerveza que ingresa a este evento, porque se paga un impuesto también, ¿no? Entonces pareciera que esto ha incomodado a algunos funcionarios que estaban en la municipalidad, porque estoy convencido, Pamela, de que no hay un contrato con esta empresa, porque nunca lo quisieron dar o no. Con la empresa promotora. Con la promotora. Omni Music de la ciudad de Tacna, ¿no? Ajá. Entonces, el asunto es aquí que también se ha señalado. No se enseñó en ningún momento el contrato. No se ha señalado. Menos se nos dijo de que hay un contrato, por lo menos, de aceptación de los artistas que van a venir, porque había problemas en años pasados de que se anunciaba la llegada de tales artistas, sí. Y al final no llegaron. Recordamos, ¿no?, el caso de Lucía de la Cruz, ¿no? Por ejemplo, en una de las serenatas que llegó tarde. Entonces, cuando llegó, ya había entrado otro artista, y ella quería ingresar a esa hora, atropellando al otro artista. Al final, se tuvo que ir
de la serenata, se tuvo que ir, fue un escándalo a nivel nacional, qué pena, ¿no? En aquella serenata. Por eso es que es importante que la empresa, la promotora Omni Music, pueda garantizar incluso los horarios de presentación, no cuando ellos quieren los artistas, sino cuando se los haya contratado para presentación. Ahora, lo que también no se dijo en la presentación del programa, como sí lo hicieron en San Antonio, en otros lugares, que el ingreso iba a ser con un bingo. Aquí también, para este evento, va a ser a través de una tarjeta, de la compra de una tarjeta de un bingo, y el costo va a ser 20 nuevos soles. Uh-huh. Es decir, en otras palabras, el costo para el ingreso de este evento va a ser 20 nuevos soles. O sea, no va a existir... Pero esa es la mala costumbre que tienen en las serenatas, porque estuve, bueno, pocas veces voy a la serenata, y en una de las oportunidades, no sé si fue el año pasado o hace más de un año para atrás, vi que el bingo retrasa la serenata. En medio de que la gente se está divirtiendo, empieza el maestro de ceremonia, vamos a jugar el primer bingo, luego el segundo premio, el tercero, y así toda la noche nos pasamos jugando bingo. Y esto es lo que no se quiere en una serenata, ¿no? A no ser que lo hagan inicialmente, cuando son las 8 de la noche posiblemente. Ojalá en realidad esto no altere el desarrollo de la serenata. Sí, y el caso más cercano es lo que ha sucedido en San Antonio. En la tarjeta estaba para iniciar 7 de la noche el bingo, y ha culminado en San Antonio, ha empezado creo a las 11 de la noche y ha terminado cerca de la 1:30 de la madrugada, uh-huh, del día siguiente, en que entró el primer grupo, ¿no? Entonces esperemos que no sea así, que se garantice la presencia de los artistas. Y saliendo de sesión de consejo, Pamela, nosotros a través de un promotor moquehuano hicimos una llamada directo a Sonia Morales, y nos indicó que a la fecha no tiene asegurada su presencia aquí en Moquegua porque no le habían hecho el abono inicial. Y se dice, ¿no?, que esta empresa Omni Music es solvente, que por eso los han contratado y les han encargado la serenata, porque no le han pedido ni un solo sol a la municipalidad, que ellos se encargan de todo. De todo se encargan. Y también uno de los cuestionamientos fue por qué no se les había dado la prioridad a los promotores moqueguanos. Y parece a veces un poco, no sé cómo decir, la forma como ellos han dado una justificación, porque los promotores moquehuanos no habían ofrecido la cartera de buenos artistas, entonces por eso no han tenido la intervención de los promotores moquehuanos, ¿no? Pero bueno, yo les he pedido que se remita copias de las propuestas que dieron los promotores moquehuanos para ver si eso es cierto, ¿no? Ahora también no le va a costar nada a la municipalidad el evento folclórico que se va a hacer en la pérgola, en la cual también se ha dado de esta misma manera a una promotora del señor Huaychani, me parece, a efectos de que hagan este evento folclórico, ¿no? Entonces, lo que no hay un control aquí, Pamela, es de que quién va a controlar el ingreso de las personas, quién va a controlar el beneficio que se va a tener por la venta de la cerveza, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esperemos que se haga de manera transparente. Esto parece que ha incomodado a algunos funcionarios y también al señor Mori, y parece que se ha referido con respecto a esto, ¿no? Bueno, lo que tenemos que ver es de que no ocurra como ha sucedido en años anteriores con respecto a que nunca se rindió cuentas, ¿no? Además, ¿a quién van a rendir cuentas? A nadie, ¿no? Porque en la mañana entrevistábamos al señor Oscar Mori por Radio Expresión y decía pues que nadie trabaja por nada, que este señor está trabajando por un ingreso pro bolsillo de su empresa. Y que en este caso, él es el que, para mí, desde mi punto de vista, esta empresa tiene que brindar una conferencia de prensa para que aclare, primero, cuál es el costo que ha presupuestado para la serenata. Y otro tema muy importante que creo que la Comisión de Festejos no debe permitir. Este señor, esta empresa Omni Music, ¿saben lo que está haciendo? Es traer a los artistas de Jerry Rivera, ¿no? Y me parece a Ráfaga, a Tacna primero. Se presentan en Tacna y luego se presentan después en Moquegua. Entonces no son exclusivos de la serenata de Moquegua. Y eso es lo que no se debe permitir, porque una serenata es exclusiva, por lo menos de la zona sur del Perú, ¿no? Donde podamos atraer la presencia de los tacneños, arequipeños, isleños que vengan acá, porque a sabiendas que Jerry Rivera no se va a presentar en esta zona sur. Sin embargo, ya hay publicaciones en las redes sociales de esta misma empresa que va a traer a Jerry Rivera primero a Tacna. ¿Qué le parece, señor regidor? Bueno, yo he escuchado así de manera informal esto, pero si estás confirmando esto,
Yo creo que aquí lo único que se está haciendo es no darle la exclusividad a Moquegua, sino están trayendo para de repente cubrir su, su serie de presentaciones que tiene en esta zona del sur, ¿no? Bueno, pareciera que todo se habría de algún modo dirigido a esta empresa que ya estaba trayendo a otros lugares, como en este caso a la ciudad de Tacna, ¿no? Pero bueno, como tú has señalado, esperemos que también esta empresa o esta promotora, días antes del evento, por lo menos una semana, pueda traer acá a los artistas o confirmar los artistas, porque no vaya a ser que de los 5 que se ha señalado, pues al final aparezcan 2 o 3, ¿no? Bien, señor regidor, esperemos que se aclare un poco el tema de la serenata, si es que la empresa Superconcreto daría un importante aporte para la serenata, entonces ya no tendrían razón de ser de que cobren 20 soles y que la cerveza esté 10 soles. A ver, tenemos una llamada del público, bienvenido, su nombre, por favor. ¿Aló? Buenas noches. Saludos, señorita, me llamo, buenas noches. Justo sintonizando, viendo el programa, quiero hacer una consulta. Bueno, yo no escuché precisamente la voz del alcalde, pero sí los demás periodistas que decían que el alcalderismo le preguntaba el costo de cada situación gratis o no gratis. Dijo que iba a ser el costo de un bingo. Y ahora creo que le estoy escuchando que va a ser 20 soles de entrada, ¿no? Bueno, 20 soles estará el costo del bingo, que es con lo que los ciudadanos van a poder ingresar, con un bingo. Claro, el costo de un bingo, dijo. Y hasta donde yo sé, los bingos que están en San Diego o en San Antonio, 10 soles. Él ha dicho el costo de un bingo. No ha dicho en ningún momento que va a estar 20 soles lo que cuesta un bingo, ¿no? ¿Qué le parece a usted entonces? ¿Está bien que cueste así el bingo 20 soles y con el bingo podrá ingresar a la serenata? Particularmente, eso de marear de que el costo de un bingo no es marear, no, que te digan que, bueno, que sea más franco, el costo de la serenata va a ser tanto y punto. Yo creo que para qué nos hacemos años anteriores, así la serenata gratis, no sé por qué ahora tiene, ya señorita Manuel, tiene todo un año para formar una comisión y encargarse de las agrupaciones y empezar a serenata gratis, porque ese es el fin de un aniversario, serenata, agasajar a sus pobladores para que todos vayan a disfrutar y es un evento, ¿no? Y ahora el otro tema es también el costo de la cerveza. ¿Cuánto va a estar una cerveza? ¿Cuánto va a estar la caja? Que sea sincero el encargado de lo que es la cervecería o de los encargados de la cerveza, ¿cuánto va a estar? Para que en ese momento no sorprenda una cerveza de 10 soles, la caja 120 soles, ¿o cuál? Entonces, ¿cuál es el regalo a la gente de Moquegua? ¿Cuál es? Si va a ser con entrada, la cerveza gratis. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el agasajo que se le da a la población de Moquegua? Muchas gracias, señor. Bien, señor, muchas gracias también por opinar. Bueno, ahí está el público reaccionando respecto a los 20 soles que costaría este bingo para poder ingresar a la serenata. Ojalá las cuentas sean claras y de alguna manera de parte de la municipalidad sean más transparentes en el hecho de... algunos me dicen, ¿cómo vamos a pagar 20 soles si no hay trabajo? Me dicen algunos. Bueno, eso es otro tema también. A ver, la siguiente llamada. Buenas noches. Buenas noches, señorita Juan. La empresa que van a traer, ¿qué va a dejar para el municipio? La empresa que va a realizar la serenata. Todo se lo va a llevar la empresa, pero ¿qué va a dejar para el municipio? Algo debe dejar. Muy bien, señor. Gracias por opinar. Bueno, por lo menos debería dejar refaccionado el gras, ¿no? Del estadio 25 de noviembre. Pero yo entiendo que tienen que pagar, ¿ah? Tienen que pagar ahí sus también tributos, ¿no? Por haber hecho un espectáculo público. No es que los van a exonerar. Justamente esa era la inquietud para ver el contrato, porque seguramente en alguna de las cláusulas que según me han comentado, porque eso es la necesidad de ver este documento, se señala de que a esta empresa se le estaría exonerando de todo el pago de impuesto. Eso, pero usted le han preguntado a la gerente municipal si es cierto. Bueno, este concepto no, pero del contrato sí, porque como es de conocimiento se paga un impuesto por la venta de cerveza, por botella, ¿no? Y esto se registra al momento de hacer una guía de remisión de la cerveza que iba a ingresar a este evento. Entonces, me parece, es lo que me dijeron ya al finalizar la sesión de consejo, de que se verifique esto, ¿no? Porque en alguna de las cláusulas parece que se ha señalado de que con esta empresa
se le va a exonerar de todo pago, porque es la municipalidad quien tiene que pagar, realizar este cobro de los impuestos al espectáculo que se va a realizar, ¿no? A ver, última llamada telefónica. Buenas noches, su nombre, adelante. Señorita Pamela, buenas noches. Es lamentable poder escuchar lo que ha sucedido el día de hoy con este informe que ha proporcionado la Comisión de Festejos. Creo de que acá hay algo encerrado. Si bien es cierto, el estadio, cuando se alquila para un campeonato de fútbol, que era todos los domingos, tenía que alquilarlo y pagar el derecho de alquilar el estadio. Ahora, ¿cómo va a quedar este estadio? Totalmente destrozado. Ahorita me acabo de comunicar con un familiar de Tacna y se presenta Jerry Rivera, se presenta Ráfaga, se presenta Sonia Morales. El mismo espectáculo que va a haber aquí en Moquegua primero se va a presentar en Tacna. Es dable esto, porque es por eso y por presentación no es el mismo monto. Si Tacna se presenta por un monto, acá se va a presentar por un monto menos, porque agarran por gira. Y esto no debo pagar los 20 soles. Yo le aseguro de que la población va a ver algo acá, la población va a reaccionar. Esperemos que no reaccione la población. Y acá no es claro lo del señor Oscar Mori. Esta empresa trabaja con el señor Oscar Mori, quien sabe, hasta en la ciudad de Tacna. Cosas claras estaba bien ahí. Felicitarlo al regidor, que es uno de los pocos regidores que se está dando cuenta de lo que está pasando. Una serenata es gratis. Y si van a cobrar 20 soles, ¿10 soles para quién es? ¿Para el promotor o para la municipalidad? 10 soles sí es para el bingo. La cerveza, ¿a cuánto la van a vender? En San Antonio la vendieron acá la cerveza 10 soles. Y la Brahma. Y acá, que es Cristal, que es Cusqueña, que es Pilsen. Cada cerveza tiene diferentes precios, señorita Pamela. Y acá se van a hacer millonarios, eso se lo aseguro, van a ser millonarios. Y no debe permitir, los regidores no deben permitir que esto suceda. Porque acá la población ha elegido a la autoridad y ha elegido a los regidores la población. ¿Y por qué tienen que hacerlo en un ambiente cerrado? Tienen que hacerlo para la población. Ahora, el reinado de Moquegua, ¿por qué no lo hacen a puertas abiertas? ¿Por qué no lo hacen? Si ya, ¿Quién va a correr con los gastos? La empresa privada y la municipalidad. Ya está pagado. ¿Para qué se va a cobrar más? Por eso, yo no estoy de acuerdo que se pague, que la serenata sea en el estadio, que sea en otro lugar. Ahí está el campus frente a la Universidad Nacional. ¿Por qué no lo hacen ahí? Si es un campo abierto y es de tierra. ¿Qué? ¿Por qué ir a malograr un recinto que está ahorita apenas en esta pandemia? Por eso le digo, yo le confirmo, en Tacna se van a presentar los mismos grupos antes de la serenata de Moquegua, se van a presentar ahí en Tacna. Eso ya está contemplado, Pamela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor, por opinar en radio, en Canal Telesur y en Radio Expresión. Bien, llegamos al final, señor regidor, y este tema no queda ahí. Esperemos que usted pida por escrito también esta información, ¿no? Sí, mira, las reacciones, Pamela, recién se están dando, porque yo considero que esta fue una de las razones por las cuales no se hizo una conferencia de prensa por parte de este comité de festejos, ¿no? Entonces, porque había algunas cuestiones que se tenían que se hizo que una presentación de candidatas, pero no se permitió las preguntas de los periodistas. Claro, solamente se hizo la presentación y del espectáculo programa. Se hizo. Así es. Y el día de hoy, pues, con mucho temor, eso lo debo de manifestar, se ha dado este informe, pero creo que la noticia ha sido de que no va a ser gratuito, como en muchos años que han sucedido, sino que se va a realizar el pago o de 20 nuevos soles a través de la compra de una tarjeta de bingo, ¿no? Entonces, seguramente en los próximos días se va a manifestar el pueblo de Moquegua y seguramente habría que ver la forma también, de algún modo, de ver de todos los ingresos, porque van a ser muy buenos ingresos de 50.000, 80.000, estando Queyabeco, estando Angloamérica. El día lunes yo te voy a hacer llegar el informe completo, porque estos montos ya están comprometidos, ¿no? Y diferentes empresas también, ¿no?, que están apoyando, pero lo están disponiendo para otro tipo de eventos, ¿no? Promar, Plaza Bella, que se va a hacer encargo de más o menos de 20.000 nuevos soles, va a ser el costo del Festival del Niño, que va a ser Promar y Plaza Bella. Entonces todo está solventado, lo único que falta aquí es que de algún modo es que la ceremonia, la serenata central, pues sea transparente, ¿no? Y no exista estos comentarios como estuvieron el año pasado, en el que no se rindió cuentas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como fiscalizadores y regidores de la municipalidad, tenemos que transparentar este evento.
Bien, muchas gracias. Nos concluyó ya el tiempo para poder compartir de repente el día lunes, de repente más información. Esperamos la información que nos alcance usted, señor regidor. Muchas gracias por su sintonía y a Milagros Adriana, que noche a noche se encarga de nuestro peinado. La ubicamos en la calle Hilo 880. Permiso.